Edita, bueno, y ahora vamos a recordar otros momentos televisivos, porque Cristina, hemos acabado con El Vivo cantando. ¿Y qué te parece si recordamos cómo lo cantaba Salomé en francés? Oh, pues, pues vamos a escucharla. Ahí está Salomé entonando precisamente el mismo tema. ¿En francés? A ver qué tal. ¿Parle en francés? ¿Qué tal? When you find that you've been blind to all that emotion, lonely the notion, love and devotion, when you hear con su pelo moreno, sin el traje de peso aquel que tenía Francisco en el vídeo. Bueno, aquí tenemos a esta chica que ganó en el año 86 comiéndose un helado tremendo. Sandra Kim, ya lo podías haber compartido conmigo, porque un helado de tres bolas. Bueno, es la ganadora más joven de la historia del festival. Solo 9 añitos. Aunque ahí se hizo pasar como que tenía 13 años. Pues y fíjate, estaba muy desarrolladita, ¿no? De todas maneras. Eso es. ¿Qué bueno, 9 años? El peor traje que hemos llevado nunca a Eurovisión. La cantante Lidia, con esta obra de Agatha Ruiz de la Pero Prada. Pero esta es nuestra. Esta es nuestra, que fue en el año 99. Y ahí tenemos Albano con Romina Power, que fueron en dos ocasiones al Festival de Eurovisión, en los años 70 y los 80. Bueno, la vestimenta de ambos tampoco y era... Y qué curioso, porque en el 2000 volvió haciendo coros. Ahí le tienes Albano haciendo coros a Suiza. No siempre se puede ser protagonista. No. Hay veces que el papel secundario también tiene su... Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2002. Ahí vemos a Rosa, acompañada de David Bisbal y David Bustamante, que ellos eran el coro junto a Geno, a Chenoa y a Gisela, de aquel Europe's Living Celebration, que tanto recordarán los espectadores. Momentos de la historia. Incluso los paneles. Fíjate cómo eran en los años 60 y 70, principios de los 80, todo mucho más clásico, incluso cartones. Incluso un año se llevó a Luis María Anson, ahí le tienes arriba con Emma Cohen abajo, les metieron dentro de un castillo para votar. Las votaciones eran muy diferentes a como luego conocimos habitualmente los 12 points. Paneles que se fueron modernizando hasta la actualidad. El año pasado, ahí tenemos a Ainhoa Arbizu, hoy en día en los deportes de Antena 3, entregando los votos. Pero ha habido un año, Cristina, que ganamos con María Isabel, antes muerta que sencilla, pero era el Euro Junior. Claro, con ese título, ¿cómo no íbamos a ganar? Eso es, claro. Pues ganamos, ahí nos dieron todos los países los votos con el antes muerta que sencilla. Pero este otro vídeo es más espectacular. El cantante de Rusia del 2008, que hace que aparezca de ese piano... Mira que es difícil, ¿eh? ¡Un bailarín! Un bailarín de dentro del piano. Este chico, por cierto, 2 años después, ganaría el festival de Eurovisión. Bueno, ahí ves el decorado, el escenario brutal. Y uno de nuestros participantes en el 70, Julio Iglesias, vestido de azul entero. Porque le da buena suerte. Cantaba Gwendolyn. Le quitaron los bolsillos para que no pudiera meter las manos. Y este, Cristina, es Engelbert Humperdinck, un cantante de los 70 que va a Eurovisión por primera vez este año. ¿Sí? Va a abrir mañana el Festival de Eurovisión a los 80 años, casi 80 años. Y un recuerdo, por cierto, a Marisa Medina, que presentaba los festivales, los jurados. Escuchémosla un poquito. Tengan tanta suerte como tuvo Maciel en 1968 con aquel inefable La La La, el primer triunfo para España, o como Salomé al año siguiente, en el 69, con Vivo Cantando. Las dos únicas veces que pues hemos efectivamente triunfado. La hemos perdido hace... Bueno, sirva como homenaje no porque ella introducía a los jurados, porque antiguamente eran jurados con representantes de diferentes estatus de la sociedad y gremios de la sociedad, que eran los que realmente votaban, no el televoto, que luego empezó en el año 98. Y ahora te voy a hablar, Cristina, siempre todos los años recogemos algunas de las peores canciones de la historia del festival. Claro, de esas tú me querías peculiares. Dar gusto y has dicho... Y he encontrado dos muy curiosas. Una por el estilo de música muy ochentero y por el baile. Y otra porque una niña se metió dentro de la actuación de Dinamarca. Era la hija de los representantes de una canción que se llamaba A ti qué te importa. ¿Así? ¿Qué te parece si vemos estas dos actuaciones muy peculiares del Festival de Eurovisión?
Bueno, Reino Unido con esta pegadita. De verdad, canción. Manteníamos aquí distinciones estilísticas. Es que hizo mucho daño en los 80, pero dice Miguel, pero sí, si sí, se vende sí. ahora. Esto mismo. Se vende ahora, van a las tiendas y la gente joven se pone toda esta ropa. Bueno, y hay que decir que, acabamos con esto de la sección, nuestras mejores posiciones en los últimos 20 años han sido dos chicos y una chica. Y ninguno de ellos, por cierto, son Bisbal, Bustamante, ni Rosa, que aquí les vemos junto con sus coros en el año 2002, portada de Supertele. No, 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 no. Las mejores posiciones desde 1992 han sido Marcos Llunas y David Civera con Dile que la quiero, que quedaron en sexta posición, y Anabel Conde en el año 92 con la canción Vuelve conmigo. ¿Qué les parece si recordamos a nuestros tres mejores representantes de los últimos 20 años? Recuerden. Dile que la quiero, yo siempre fui sincero. Sentiré que eres algo especial, que no habrá nadie igual. Por eso te pido que no haya rencor si nos vemos de nuevo, amor. Fueron tanto los días felices, fue tanto el amor que me diste. Solo júrame, por favor. Esto fue en el 95, Vuelve conmigo, y este año Quédate conmigo. Se parecen un poco, dos ahí buenas estamos, voces. Ahí quedaremos estamos. Segundos, primeros, mañana, la semana que viene analizamos, la semana que viene, todo analizamos lo que haya todo, ocurrido todo. En Eurovisión. Bueno, vamos, gracias, querido Miguel. Yo no a sé ti, si tú has...